Bueno, la comunidad del barrio La Cruz es una comunidad maravillosa. ¿Por qué maravillosa? Porque aquí trabajamos todos, los ancianos, los niños, los jóvenes y todo ello. Y tenemos una oportunidad muy grande que es que otras instituciones, entre ellas la Universidad de Antioquia, tenemos la oportunidad de que ellos nos acompañen en ciertos procesos y que ellos también traigan algunos de sus proyectos y sus actividades para beneficio de la comunidad. De hecho, algo muy relevante es que aquí hay mucho buen líder. Cuando hablamos de lo buen líder es que realmente trabajemos en pos de la comunidad. Y eso es bueno a la medida de que nosotros vamos aprendiendo, vamos teniendo la capacidad de capacitarnos cada día, valga la redundancia, la oportunidad de aprender y de dar más a nuestra comunidad. Ahorita, en este momento, hay varios proyectos con la universidad. Uno de ellos es con el área de salud, que esperamos que se amplíe más. ¿Por qué? Porque necesitamos más cobertura, no solamente en la enfermería, sino en todas las áreas de salud, y no solo en las áreas de salud, sino en los otros niveles, en el trabajo social, en el trabajo de, lo decíamos, lo compartíamos ahora, que es muy bueno y necesario lo de derecho, porque aquí hay muchos casos que necesitamos que la comunidad tenga la oportunidad de resolverlos. De verdad que ha sido maravilloso, y esperamos que esto no se quede ahí, sino que continuemos los procesos y que esos procesos sean tanto de las universidades, y no solamente estas, sino de todas las otras que lleguen, y toda la comunidad en general, con estos líderes que quieren y queremos y deseamos. A ver, el mensaje es que nosotros no podemos perder la fe, sino al contrario, tenemos que aumentar esa fe todos los días. No importa el lugar donde estemos viviendo, no importa las circunstancias que estemos pasando, sino que tenemos que cada día clamarle primeramente a Dios que nos aumente esa fe y creer que nosotros podemos. En todas y cada una de las áreas de nuestra vida podemos cada día mejorar, pero tiene que partir de cada uno de nosotros. Hay algo, es un lema que el Señor a mí me ha puesto en el corazón, y es que nadie da de lo que no tiene. Nosotros tenemos que llenar nuestro corazón para poder dar más. Y si lo hacemos, de verdad que podemos dar muchas cosas, y no solamente materiales, sino aquellas tan importantes que son las espirituales, para poder crecer cada día y dar más a todos aquellos que están a nuestra vida. El verdadero conocimiento parte, como decía ahora, de lo que yo tengo para dar. Pero lo que yo tengo para dar también me lo alimenta que las universidades, estas instituciones, donde nosotros tenemos que aprender a tener discernimiento. ¿Para qué? Para recoger todo aquello bueno que me sirve y yo poderlo dar. Y lo que realmente no me sirve, por X o Y motivo, lo dejo a un lado. Pero primeramente el conocimiento viene de que yo primeramente tenga a Dios en mi corazón y Él me va a dar esa fortaleza, esa sabiduría para hacer lo otro.